Para los amantes del fútbol, vamos a trabajar fútbol en esta clase. El lanzamiento o el golpe o la pegada de fútbol. Vamos a empezar con la primera parte, que es lo esencial saber para poder después mejorar nuestra técnica de pegada. Nosotros vamos a ver que tenemos en el pie, tenemos dos caras, una cara interna y una cara externa. Bien, lo que vamos a hacer es identificar las dos caras para saber de qué forma le vamos a pegar. Y tenemos una tercera cara, que es la parte superior del pie o llamado empeine, que es con la que también le vamos a pegar. Bien, lo que vamos a tener en cuenta es de qué forma le vamos a pegar a la pelota para darle la dirección. Nosotros vamos a tener la cara interna, ¿sí?, que va a acompañar el golpe, y vamos a pegar con la cara interna y un poco del empeine, ¿bien? Y esto le va a dar una dirección que, si nosotros, depende de la cantidad de fuerza que usemos en la pegada, le va a dar una curva que va a ser cóncava, ¿bien? Y va a generar un movimiento que se va a dirigir hacia el arco. Si nosotros golpeamos con la cara externa del pie, bien, o llamado tres dedos también, la curva va a ser convexa en función del lado cual yo, del perfil que estoy usando. En este caso yo soy derecho, yo me paro desde la posición derecha y golpeo con la parte externa del pie, la curva va a ser contraria a la que utilizamos anteriormente. Y la última forma de pegarle es con el empeine, que es el tiro donde vamos a usar más fuerza, donde vamos a tener más potencia, que generalmente es un lanzamiento recto, ¿bien? El golpe del peine es estirar la punta hacia abajo, ¿bien? Y golpeamos con la parte de los cordones, que es donde tenemos más fuerza en el pie. Le vamos a dar dirección a la pelota cuando nosotros la golpeamos. Lo que va a dar la dirección es el pie de apoyo, ¿bien? Nosotros nos vamos a acercar y si yo pongo el pie de apoyo derecho apuntando hacia el arco, ¿bien?, el golpe indefectiblemente va a ser derecho, va a salir en línea recta. Si pego con la cara interna, seguramente va a tener una curva. Si pego con la cara externa, va a tener otra curva. Y si pego con el peine, va a salir derecho. Pero la dirección va a estar siempre dada por el pie de apoyo. Si yo me acomodo y mi pie, ¿sí?, se inclina hacia mi izquierda, el golpe va a salir hacia la izquierda. Bien, vamos a hacer una muestra donde vamos a trabajar golpe con la cara externa, golpe con la cara interna y golpe con el empeine. Vamos a generarlo desde una posición fija, vamos a tomar una pequeña cadera, vamos a venir de dos pasos, vamos a venir corriendo y vamos a golpear con la cara interna primero. Entonces, me aproximo y golpeo. Ahí mi pie estaba en línea recta, la pelota salió hacia el medio, pero ustedes vieron que la pelota giraba hacia adentro. Vamos a golpear con la cara interna del pie, con la cara externa, perdón, ¿sí? Vamos a tratar de que la pelota salga hacia el lado contrario. Entonces, me aproximo, apoyo, ¿sí?, con la cara interna. Ahora sí vieron que la pelota gira hacia el lado contrario. Y el último de estos tres es con el empeine. Vamos a golpear con el empeine. Entonces, me aproximo, ¿sí? Bien, vimos las tres formas de pegarle a la pelota, ¿sí?, desde un lugar fijo, un lugar estático. Ahora le vamos a agregar movimiento, ¿bien? Vamos a elegir un sector de la cancha donde estemos trabajando, a mover. Y vamos a hacer lo que hicimos en las clases anteriores, que trabajamos el control del elemento, lo vamos a llevar, vamos a ir hacia un lado, vamos a ir hacia el otro, vamos a lanzar y desde ese lugar vamos a golpear la pelota. Vamos a tratar de utilizar tanto el pie derecho como el pie izquierdo, ¿bien? En la muestra hicimos con el pie derecho nada más, en este caso que yo soy derecho, pero también vamos a utilizar el pie izquierdo, ¿bien? Tratando de identificar también las tres caras del pie. Vamos con el primero. Buscamos un espacio, bien, traslado, traslado, freno, avanzo, avanzo, cuando estoy seguro, golpeo, bien, vamos con otra pelota, ahora vamos a trabajar con el lado izquierdo, bien, voy a ir,
Alex, que está detrás de cámaras. Le vamos a hacer un pase, va a generar una devolución y cuando la pelota está acercándose, vamos a aprovechar para golpear al arco. Bien, arrancamos. Juego un pase. Viene la devolución. Me acerco. Bien, chicos, a todo esto que nosotros les mostramos, ustedes pueden hacer todas las variantes que quieran. Lo importante es que ustedes puedan hacer, que puedan crear. Seguramente un conocimiento previo ustedes tienen y hay que hacerlo, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo es una pequeña muestra de lo que queremos para ustedes. Pero desde acá no se para más. Así que espero que les resulte accesible, cómodo, que les guste y que puedan seguir creciendo.